Muy buenos días, bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario del Departamento de Biología de la Universidad de Chile. En esta ocasión tengo el placer de presentar a un amigo, Carlos Guerrero Bozaña. Y yo tenía abierto aquí un documento, aquí está, con mi torpedo para presentarlo, aunque en realidad no necesito tanto torpedo porque yo he estado familiarizado con la investigación de Carlos Catelo para los amigos, ¿cierto? Desde siempre, él también era parte de este grupo que le decíamos el núcleo decenio de discusión de biología en el antiguo rayo antes que se quemara, ¿cierto? Y bueno, desde ahí ya viene una visión más abierta de mente, yo diría, de la evolución que permitió incorporar temprano, ¿cierto?, en nuestras discusiones, cosas que ahora se han estado haciendo más mainstream, siempre al alero del laboratorio El Rayo. Carlos Guerrero Bozaña es profesor asociado de toxicología ambiental en la Universidad de Uppsala. Su investigación se centra en estudiar cómo las exposiciones ambientales de una variedad de fuentes, por ejemplo, nutrición, contaminantes o estrés, interfieren con los mecanismos epigenéticos y del desarrollo y en consecuencia pueden estar involucradas en la variación fenotípica y genotípica en los animales. Con más de 60 publicaciones revisadas por pares en epigenética, Carlos Guerrero Bozaña ha publicado trabajos influyentes en relación con los efectos epigenéticos transgeneracionales de las exposiciones ambientales. Actualmente está desarrollando herramientas epigenéticas para identificar el estrés en las células periféricas de los animales de granja e investigando los efectos a lo largo de la vida del estrés durante la incubación en el epigenoma mitocondrial y la función de estos en los pollos. Carlos se graduó de la Universidad de Chile en Santiago, donde también realizó su doctorado en ecología y biología evolutiva. Después de realizar un postdoctorado en las universidades de Cornell y del estado de Washington, obtuvo un título de docente y se convirtió en profesor asistente en la Universidad de Linköping, antes de trasladarse a la Universidad de Uppsala. Así que, sin mayor introducción, alguien de la casa, un amigo nuestro de siempre, los dejo con Carlos Guerrero Bozaña. Ya, y antes de comenzar, solamente quiero agradecer a Alexander, porque es siempre bonito volver a la casa y presentar. Y especialmente que la última vez que presenté fue mi doctorado, mi defensa de doctorado, y eso estaba calculando fue hace 16 años. O sea, hace 16 años que me presento a la Facultad de Ciencias. Así que, mucho ha pasado durante estos 16 años. Así que aquí, con mucho agrado, les voy a presentar lo que ha pasado. Stop. Esto lo tratamos antes. Ya, ¿no es cierto? Sí. Sí, se ve. Sí. Aún no en modo presentación. Ahí está. Ahí está el modo presentación. Ya. Partamos entonces. Gracias de nuevo, Alex, por la introducción. Y hoy, voy a hablar sobre la epigenética ambiental, que es básicamente lo que estamos haciendo ahora y lo que he hecho desde el doctorado, que lo hice en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y esta charla la he querido dividir en 5 partes, que primero vamos a introducir el término epigenética en una forma amplia, digamos, sin irnos mucho al detalle. Porque claro, para hablar de epigenética se puede hablar mucho. Después me voy a referir a un método que hemos desarrollado dentro de mi grupo y que ha sido muy importante para lo que viene después en términos de la investigación que hemos hecho. Entonces es como medio fundamental también explicar ese método que hemos desarrollado. Y luego, cómo aplicamos este método en lo que estamos haciendo en relativo a los animales de producción y epigenética en relación al estrés y al bienestar animal. Y que, bueno, esto es como la parte más de la vida de los individuos expuestos.
Y después ya voy a pasar más a la parte transgeneracional, o sea, los efectos epigenéticos no solamente en la vida de los expuestos, sino en la vida de los que, de las generaciones siguientes. Y finalmente vamos a tener la parte de evolución y cómo el epigenoma puede al final modular las dinámicas genómicas en la evolución, y esto es lo que hemos estudiado principalmente también en pollos. Entonces partamos con lo primero, y bueno, uno, yo creo que mucha gente ha oído del término epigenética, porque recientemente se ha empleado bastante en distintos ámbitos, ha sido capa de la revista Time, ha sido, bueno, capa de revistas, importantes revistas científicas como la revista Science, y materia de libros también. Entonces, yo creo que más de alguna vez ustedes han escuchado el concepto epigenética. Pero muchas veces no es claro realmente lo que la epigenética significa. Y bueno, aquí les voy a dejar un aviso aquí de una charla, un pequeño video de epigenética, que es el TED-Ed. Entonces, si quieren pasarlo a la gente para que entienda de una forma simple lo que es la epigenética, ahí lo pueden repartir. Pero, volviendo más a la charla de acá, el término epigenética fue adoptado por un geneticista británico de nombre Conrad Waddington, que él fue académico de la Universidad de Edinburgh, en Escocia, y básicamente lo que él hizo fue que él rescató el concepto de epigénesis, que era un concepto aristotélico que tenía relación con explicar el desarrollo de cierta forma de que lo que se desarrollaba, lo que uno entiende como embrión al final de un proceso del desarrollo, no es lo que comienza en el desarrollo. O sea, lo que forma el desarrollo son procesos emergentes que aparecen durante el desarrollo. O sea, el desarrollo no es solamente algo que comienza chico y termina grande, sino que hay muchas propiedades emergentes que aparecen durante el proceso, durante y por el proceso del desarrollo. Entonces, básicamente eso es el concepto de epigénesis. Y en los años 40, Conrad Waddington mezcló este concepto con el concepto de genética, que era un concepto que estaba saliendo, que estaba en boga en ese momento, justamente por la descripción del, no solamente por la descripción de la hebra del DNA, pero por los experimentos de Mendel, que hacía medio siglo atrás habían sido descritos. Entonces, dentro de ese contexto, él describió, puso estos dos conceptos juntos para crear el concepto de epigenética, que él nombró como la rama de la biología que estudia interacciones entre los genes y su producto. Y lo que hace al final esto es que esto es importante para formar el fenotipo. Ahora, desde la perspectiva de Waddington, es muy importante decir que Waddington siempre consideró un aspecto de desarrollo muy importante para describir la epigenética, y esto en cierta forma se ha perdido hoy en día. Entonces, tanto es así que para Waddington, otro nombre a la epigenética era embriología causal, o causal embryology. Entonces, eran como sinónimos para él. Ahora, hoy en día, nos enfocamos más a la epigenética desde otra perspectiva, más de una perspectiva molecular, y tendemos a olvidarnos un poco del aspecto de desarrollo. Entonces, hoy en día, en general, se entiende la epigenética como modificaciones tanto en el DNA, o modificaciones químicas en el DNA, o en las proteínas que compactan al DNA. Y estas modificaciones son de distintos tipos, yo no me voy a explayar en todas ellas, pero tenemos la metilación del DNA, tenemos la acción de ciertos RNAs pequeños, tenemos la acción de modificaciones de las colas de las histonas, que son proteínas que son importantes en la compactación del DNA. Y básicamente, estos son los principales o los más conocidos mecanismos epigenéticos, no son los únicos, pero ellos interactúan bastante para al final
promover una estructura de la cromatina que es más abierta a la acción de los factores de transcripción o cerrada a esa acción. Ahora, yo me he dedicado casi exclusivamente a estudiar la metilación del DNA. Y la metilación es uno de estos mecanismos de modificación química de ciertas bases del DNA. Y uno de ellos, o sea, la más conocida, es la adición de un simple grupo metilo, un CH3, a citosina, que están al lado de una guanina. Y estos dinucleótidos se llaman sitios CPG, se conocen como sitios CPG. Ahora, lo importante es que la incorporación de estos grupos metilos es derivada por una acción enzimática de un grupo de enzimas que se llaman las metiltransferasas. Ahora uno piensa, entonces, ya, ¿de dónde vienen estos grupos metilos? Bueno, y aquí viene la parte importante de la conexión que tiene la maquinaria epigenética con la maquinaria ambiental, al menos para la metilación del DNA, porque los grupos metilos vienen básicamente de lo que nosotros ingerimos, que es de las vitaminas, de las proteínas. Todo esto al final entra en el ciclo del metilo del cuerpo y al final termina siendo incorporado en todas las macromoléculas del cuerpo. Entonces, lo que ocurre en el DNA es solamente otro, el mismo proceso que también le ocurre a los lípidos y que también le ocurre a las proteínas. Entonces, la metilación no es un proceso exclusivo del DNA, sino que todas las macromoléculas del cuerpo tienen metilación. Y por lo tanto, son susceptibles a lo que nosotros ingerimos. Ahora, importantemente, la metilación del DNA es muy importante para regular la expresión génica. Y en rasgos generales, o sea, esto no es exclusividad, pero en rasgos generales, un promotor, una zona promotor que no está metilada, está reprimida en términos de la expresión génica. ¿Ya? Esto en rasgos generales, pero no pasa en todos los casos. Hay genes que lo que ocurre es exactamente lo contrario, hay casos particulares. Y otras regiones, que no son zonas promotoras, tienen otras generalidades. Y por otro lado, si esta zona promotora en general está metilada, lo que pasa es que el gen está reprimido. Entonces, de nuevo, es muy importante que esta marca epigenética regula la expresión génica. Ahora, aquí estamos hablando de un gen, una zona promotora, pero en humanos nosotros tenemos aproximadamente 25.000 genes. ¿Sí? O sea, 25.000 genes que pueden ser regulados epigenéticamente. Y además de eso, tenemos aproximadamente 200 tipos celulares. ¿Sí? Y cada uno de estos tipos celulares tiene su propio epigenoma, que se relaciona con las funciones que ese tipo celular está haciendo dentro de cada tejido. ¿Ya? Entonces, básicamente nosotros tenemos un epigenoma, pero muchos epigenomas. ¿Sí? Y esto es bien importante desde la parte del estudio de la epigenética, porque uno realmente tiene que considerar el tejido que uno está empleando para sacar conclusiones, obviamente. Ahora, ¿cómo las marcas epigenéticas son importantes para regular la transcripción? Esto tiene efecto al final en el fenotipo. Y aquí este es un ejemplo famoso de un experimento que se hizo con ratones, pero son ratones clones. O sea, todos tienen la misma composición genética, pero a pesar de eso, como ustedes pueden observar, tienen colores distintos. Algunos son más oscuros y otros son más claros. Y este cambio de coloración es exclusivo porque a algunos de ellos se les dio más grupos folatos, o sea, más sustrato de grupos metilo en la dieta, y a otros se les dio menos, y al final hubo una diferencia de metilación en unos elementos repetitivos de su genoma que llevó a este cambio de color. Pero lo importante acá es que tenemos esta modificación epigenética que al final regula la transcripción y al final esto
se repercute en, en el fenotipo. Y también importante es que estos cambios, o sea, la marca epigenética, es importante que ellas puedan sobrevivir la mitosis, porque si no, como una célula, que es una célula de un adipocito, se va a recordar que, tiene, que después de dividirse tiene que seguir cumpliendo las funciones de adipocito. Entonces, en situaciones normales, las marcas epigenéticas son heredadas en el proceso de la mitosis. Claramente, en algunos escenarios, por ejemplo, durante procesos cancerígenos, esto no ocurre porque el epigenoma se desregula completamente. Ahora, ¿cómo a mí me interesa enfocar la parte epigenética? Yo sé que hay gente que estudia más la parte epigenética desde la parte molecular, pero mi interés básicamente es relacionar la epigenética con exposiciones ambientales. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el ejemplo de si uno está investigando a un fenotipo, un fenotipo interesante aquí, digamos el Obelix. ¿Ya? Cuando uno investiga este fenotipo, uno dice, ah, mira, este es un fenotipo bien interesante, que llama la atención. Entonces, con la epigenética uno puede decir, ah, este fenotipo se relaciona con un determinado epigenoma. Ahora, lo más importante es que, además de eso, este epigenoma dice algo sobre las exposiciones que ha tenido este organismo durante la vida, especialmente durante su vida temprana. Entonces, en este sentido, si uno, en teoría, tomara marcas epigenéticas de Obelix, uno podría llegar a saber que cuando chico se cayó en la poción del druida. Ya. Ahora, habiendo terminado esta breve introducción de lo que es la epigenética, vamos a ir a la siguiente parte, que es lo que mencioné en términos de desarrollo de métodos para la investigación de la metilación del DNA. Y dentro de esto yo quiero mencionar que somos parte, no solo parte integrante, pero parte formadora de un consorcio H2020 que se llama Jerónimo. ¿Ya? Y la idea de este consorcio es aplicar la epigenética para modificar las prácticas de producción animal con miras a la próxima generación de producción animal que sea con prácticas más sustentable y más animal friendly, más amigable en el sentido del bienestar. Ahora, dentro de la formación o de la creación de este consorcio salió el problema de que cuando uno habla o cuando uno compara investigación en animales de producción con animales de laboratorio, animales típicos de laboratorio, hay una gran diferencia en términos de números. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando en animales de laboratorios convencionales, que tenemos decenas de animales, cuando nos movemos a la parte de animales de granja, ya esos números se multiplican. Estamos hablando de centenas de animales y a veces millares de animales para la investigación. Entonces, claramente esto causa un problema en la capacidad de uno de investigar básicamente por costo, en términos de la secuenciación. Entonces, eso nos llevó a desarrollar el método que voy a mencionar. Y también pensando en la idea de que si uno quiere establecer marcas epigenéticas, al final no importa si uno está investigando el genoma completo de una población. O sea, lo que sí es importante es que uno pueda investigar recurrentemente una misma parte del genoma a través de más individuos. O sea, menos genoma y más individuos para la investigación. Esa fue la idea de del método y con lo que también uno puede aumentar el poder estadístico para la comparación de este genoma más reducido, si uno lo hace en una mayor cantidad de individuos. Entonces, ese método, aunque fue publicado solo ahora, ese método hemos estado trabajando en él por años, y la idea es la mezcla de dos otros métodos que son ampliamente conocidos, que es el Genotype by Sequencing
y el MEDIP, que es Methylated DNA Immunoprecipitation. Entonces, la idea de la combinación de estos dos métodos es claramente reducir costos pensando en la realidad de la investigación en los animales de producción, pensando en la realidad también que generalmente los métodos que investigan los cambios epigenéticos en el genoma reducido tienen un enfoque en las llamadas CPG Islands o islas CPG, que son regiones del genoma que tienen alta concentración de CPGs. Nuestro método, nosotros no quisimos que fuera enfocado a estas regiones que están primariamente en regiones promotoras. O sea, la idea de nuestro método es que fuera unbiased, tanto por sitio CPG, por islote CPG, como por regiones promotoras. Nosotros queríamos que fuera una muestra del DNA completamente unbiased. Y claro, bueno, la idea es aumentar el poder estadístico y que esto se pueda aplicar en modelos en que uno tiene más animales. Un poquito sobre el GBS. El GBS es un método que fue descrito, el Genotype by Sequencing, o el GBS, el corto, es un método que fue descrito inicialmente por un grupo de la Universidad de Cornell para identificar polimorfismo en distintas variedades de maíz. ¿Ya? Y este método es muy clever en su desarrollo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se hace es que uno tiene los genomas individuales, uno los restringe con una enzima de restricción, lógicamente produce un DNA fragmentado para cada individuo, pero a este DNA fragmentado se le agregan tanto barcodes, o sea, identificación genómica de cada individuo, pero además adaptadores de secuenciación. Lo bueno es que esta reacción se hace una vez por cada individuo que uno tenga. Entonces, la limitante acá son el número de barcodes y el potencial de la secuenciación para que uno tenga una profundidad suficiente de secuenciación. Pero la idea es que después que uno tiene esta muestra marcada individualmente con barcodes, uno mezcla esto y hace un pool de todas las muestras que ahora están de DNA, que ahora están identificadas. Teniendo esto, el método del GBS procede a hacer un PCR y entonces hacer una secuenciación. Este es el GBS original. A nosotros nos llamó mucho la atención la descripción del GBS, entonces lo que hicimos fue estandarizamos el método GBS para la aplicación en las gallinas. Y esto lo hicimos un par de años atrás, en 2016. Entonces, fue el primer grupo que instauramos el GBS en las gallinas. Y el otro método, el MEDIP, que es uno de los métodos más conocidos para evaluar metilación en el genoma completo. Y ese método fue descrito mucho antes, en 2005, dentro de otro contexto, no del contexto de secuenciación, pero del contexto de microarrays. Pero después que fue descrito, lógicamente esto fue acoplado con la secuenciación, ya en 2010. ¿Y de qué se trata el MEDIP? Se trata de que uno también fragmenta al DNA, pero generalmente no es por digestión, sino que es por sonicación. Entonces, cuando uno fragmenta el DNA, uno va a tener fragmentos que son metilados, otros fragmentos que no son metilados. Y después de eso, uno somete a estos fragmentos de DNA a una captura con un anticuerpo que reconoce citosina metilada, ¿ya? Un anti-methylcytosine. Entonces uno enriquece esta fracción de DNA, que es una fracción enriquecida por DNA metilado. Después de eso, claro, se agregan adaptadores también y se hace la secuenciación generalmente por albúmina. Lo que hicimos nosotros es que rescatamos esta primera parte del GBS. Ahora, cuando uno hace esta amplificación, como es una amplificación, uno requiere de muy poca cantidad de lo que es el pool que está acá. Entonces, lo que hicimos nosotros es que rescatamos este pool, además de,
de seguir por el paso del GBS, rescatamos ese pool, y ese pool, que no está amplificado aún, ¿ya? Está unido a los barcodes y unido a los adaptadores. Ahora, este pool, en estas condiciones, se somete al enriquecimiento por la... por el anticuerpo. Entonces uno selecciona los fragmentos que están metilados, pero además unidos a los barcodes y unidos a los adaptadores. Y después de esto, uno también procede a amplificar esta otra librería, que es una librería metilada, y a secuenciar. Entonces básicamente con el GBS-MDIP, uno puede, con esta combinación de métodos, uno puede tener tanto la parte genómica para investigar polimorfismo, copy number variations, como la parte metilómica, es decir, la investigación de metilación en el DNA. Ya, y ahora nos podemos mover para la tercera parte, que es cómo hemos empleado este método en los animales de producción dentro del contexto de una vida. Digamos, exposiciones tempranas y cómo esto tiene consecuencias metilómicas después, dentro de esa vida del organismo. Entonces, usamos el modelo del pollo, bueno, uno porque nos interesó desde la perspectiva del animal welfare, o sea, del bienestar animal, pero también desde la perspectiva de cómo uno puede emplear el modelo del pollo para manipular el ambiente, de forma que uno pueda obtener información epigenética después en la vida del individuo. ¿Ya? Entonces, el modelo pollo ofrece ventajas increíbles comparadas con el modelo de los mamíferos, donde las etapas iniciales del desarrollo están muy protegidas por el ambiente materno. Y lo primero que hicimos fue la investigación, fue la pregunta. Y esto fue porque empezamos una colaboración con un grupo de Noruega que se nos aproximó y tenían un experimento bien entretenido que en ese experimento trataban o hacían crecer gallinas en aviarios, ¿ya? O sea, libres pero dentro de aviarios, o gallinas en jaulas. ¿Ya? Tenían estas dos condiciones que son condiciones típicas de la industria, dependiendo del país que uno está hablando. Ellos querían saber, o ellos estaban investigando, cómo estas dos condiciones afectaban parámetros del comportamiento, como por ejemplo miedo, atrevimiento, reconocimiento de un objeto nuevo. Entonces se nos acercaron a nosotros y nos dijeron si podíamos hacer algo epigenómico. Y la pregunta fue de que si estas dos condiciones dejaban una marca epigenética, pero no en cualquier tipo celular, en las células rojas, los glóbulos rojos de esta ave. ¿Y por qué? Porque los glóbulos rojos de la ave, al contrario de lo que pasa en mamíferos, los glóbulos rojos de la ave son nucleados. ¿Ya? Entonces nos abre la posibilidad de hacer un experimento longitudinal en el cual el animal está vivo, uno colecta muestra y uno puede entender cambio en el epigenoma de esta célula, además del hecho de que es muy fácil aislar células rojas, y lo que es muy importante para cualquier análisis epigenético también. Y lo que encontramos fue, claro, 115 con esta técnica de genoma reducido, o sea, estamos hablando de todo el genoma, solo una fracción del genoma, encontramos 115 regiones asociadas distintamente con genes, 53 genes, pero también algunas regiones intergénicas. ¿Ya? O sea, fue interesante ver que esta exposición temprana dejaba una marca epigenética en la sangre, en células periféricas de esta gallina, aún después que la exposición hubiera terminado. ¿Ya? Y después evaluamos cuáles eran las funciones que estos genes estaban haciendo, y todos estos pathways, estos seis pathways, fueron los que principalmente fueron afectados, que incluye
fototransducción, incluye activación de proteína G, pero el más afectado de todo fue el sistema inmune, lo que, bueno, es interesante y porque claramente esto conecta la respuesta inmune a lo que está pasando en el ambiente de producción, en el caso de la gallina, pero también a lo que pasa en la vida diaria de personas que también son expuestas a estímulos estresantes, crónicos. Ahora, este estudio fue preliminar y en realidad nuestros colaboradores no evaluaron objetivamente cuál de esas condiciones era más estresante. Claro, uno puede pensar, claro, la condición de jaula es más estresante, ¿ya? Pero hay gente que dice que nosotros hemos seleccionado las gallinas de producción por tanto tiempo que al final puede ser que estén más estresadas, de hecho, en el ambiente libre que en el ambiente jaula. Pero eso es un tópico donde no me voy a meter. Lo que sí es que el estrés realmente no fue evaluado en este experimento. Y tampoco, como fue un experimento preliminar, evaluamos después que la exposición se terminó. Pero la pregunta es, ¿qué pasa después de ese punto? ¿Qué pasa después de la renovación completa de las células rojas? ¿Qué pasa? ¿Las marcas alteradas de metilación se mantienen? Y para responder eso, hicimos otro experimento, y esto fue financiado por la agencia de Suecia, que se involucra con prácticas sustentables en el ambiente de producción. Y lo que hicimos aquí fue que intencionalmente expusimos gallinas a tres tipos de tratamientos. Uno era el control, que era la típica mantención de una gallina sin nada entretenido en su ambiente, o sea, un ambiente, lo que en inglés se llama barren environment. Había otro ambiente en que sí, había juegos, digamos, habían perchas, habían bloques con el que las gallinas se podían entretener, un ambiente enriquecido, y estaba el ambiente de estrés, en el cual había un aislamiento crónico de individuos, lo que es muy estresante para las gallinas, porque las gallinas son seres sociales, entonces se retiraba una gallina por una hora de sus pares y después se volvía a poner. Y solamente el hecho de retirarla una hora al día de sus pares ya le producía un alto grado de estrés crónico. Entonces lo que hicimos aquí, colectamos muestras inmediatamente después que el estrés se terminó, pero también colectamos muestras 6 meses después que el estrés se terminó, porque la vida máxima de las células rojas es en gallina es aproximadamente 2 meses. Entonces queríamos estar muy pasado de ese periodo, o sea, cuando ya toda la población de células de glóbulos rojos estuviera renovada. Y la comparación que hicimos aquí fue el gráfico que está inferior. Comparamos los individuos adultos con los individuos jóvenes, pero para no tener bias, por ejemplo, porque el individuo joven del ambiente enriquecido ya está modificado, y lo mismo en el ambiente estresado. Entonces comparamos todos los individuos adultos de todos los tratamientos con los individuos jóvenes del tratamiento control. ¿Ya? Y aquí en este gráfico de arriba pueden ver que todo lo que está arriba del eje cero es hipermetilación, todo lo que está abajo es hipometilación. Ustedes no tienen que contar cuántos puntos hay, porque aquí ya lo hice. Entonces, lo primero que observamos es que en la condición del control, un momentito, tengo que cargar mi... En la condición del control, lo que ocurre naturalmente con el crecimiento, con envejecer, es que se acumulan cambios epigenéticos, solamente por el envejecimiento.
¿Okay? Lo interesante es que en una condición control hay tantas hipermetilaciones como hipometilaciones. El número de hipermetilaciones e hipometilaciones son equivalentes. ¿Ya? Ahora, lo que observamos en el ambiente estresado es que las hipermetilaciones más que duplicaban en realidad a las hipometilaciones. Y lo que se veía con el ambiente enriquecido era totalmente lo opuesto, que las hipermetilaciones eran reducidas en relación a las hipometilaciones y además el número total parecía ser inferior. O sea, el grupo enriquecido acumulaba menos cambios de metilación con la vida. Ese experimento, también lo repetimos, la primera parte del experimento, la repetimos en Suecia. ¿Por qué? Porque la idea era identificar si podíamos encontrar una marca epigenética en la sangre de la gallina en relación con el estrés. Si tuviéramos gallinas en Suecia o si tuviéramos el mismo tipo de gallina en un bioma completamente diferente, como por ejemplo en Brasil. Entonces, contactamos a colaboradores allá de la Embrapa, en el sur de Brasil, repitieron el mismo experimento con la misma cepa de gallinas, ¿ya? Y encontramos, con dos métodos estadísticos distintos, bioinformáticos distintos, encontramos que habían dos regiones, por un método y otra región por otro método, en que la marca epigenética era constante, el cambio epigenético era en la misma región del genoma, tanto en el experimento en Suecia como el experimento en Brasil. Entonces, esto, claro, nos lleva a pensar que existen regiones del genoma que son susceptibles al estrés, independientemente de si este ocurre en biomas diferentes. También con la gallina, estamos tratando de entender cómo el fenótipo, la emergencia del fenótipo en un grupo de animales que es altamente homogéneo desde la parte fenotípica y genética, ¿ya? Entonces, nos pusimos en contacto con un investigador, Mike Toscano, de la Universidad de Bern, que tiene un sistema bien entretenido, bien bonito, de analizar el comportamiento de las gallinas, ¿ya? Entonces, básicamente, él tiene un sistema que mide transiciones de la gallina entre distintos lugares del aviario. Entonces, cada vez que una gallina viene de la parte superior a la parte media, a la parte baja o a la parte de afuera, sale del aviario hacia el exterior, cada vez que la gallina hace una de esas transiciones, eso queda registrado, ¿ya? Entonces se definen estos tipos de registros, ¿ya? Y lo importante que observó que dentro de esta población de gallinas, que es bien homogénea, tanto genética y fenotípicamente, emergen personalidades distintas de comportamiento, ¿qué? Y por ejemplo, la gallina A, uno ve que siempre hace lo mismo, tiene un comportamiento muy similar que es completamente distinto de la gallina B durante todos los días, a pesar de que son genéticamente muy homogéneas. Entonces la pregunta es, ¿cómo emerge esta variabilidad en el comportamiento a partir de este grupo de animales que es bien homogéneo? Y si había un rol para el epigenoma. Entonces lo que hicieron nuestros colaboradores fueron que agruparon porque midieron a muchos animales, entonces lograron agrupar estos registros en tipos, ¿ya? En tipos de gallinas que estaban haciendo distintos rituales, digamos, ¿ya? Estaban las gallinas que eran las más pacatas, que está la que se ven abajo, gallinas intermedias, que son las que están arriba, y las gallinas más activas, que migraban mucho más entre el aviario. De estas gallinas colectamos el nido palio, ¿ya? El nido palio es el equivalente al córtex prefrontal. El nido palio en la ave es el equivalente al córtex prefrontal.
Por lo tanto, es muy importante desde la perspectiva de decisiones, ¿ya? Y evaluamos también, además de esta medida de comportamiento, evaluamos otras medidas, como por ejemplo entropía general, y evaluamos la capacidad de una gallina de ser líder o de ser seguidora, ¿ya? Y básicamente, entre todas estas distintas agrupamientos o categorizaciones de gallina, encontramos modificaciones epigenéticas. La mayor de ellas fue con la categorización entre entropía, entre las que tenían baja y alta entropía. Entonces aquí fueron los tres distintas categorizaciones que tuvimos. Interesantemente, cada una de estas categorizaciones dio origen a un grupo de cambios de metilación que eran particular para cada categorización. O sea, no había mucho overlap. Y lo otro que es interesante es que cuando vimos las funciones de esa modificación epigenética en relación con esa categorización, tenían funciones biológicas también completamente distintas. Por ejemplo, la entropía se relacionaba con cambios de metilación relacionados con checkpoint y reparación del DNA. Por la parte de la categorización de si era seguidora o líder, eso tenía relación, la modificación epigenética relacionada con eso tenía relación con la función mitocondrial. En tanto, estos padrones que identificaron los colaboradores de Bern se relacionaban más con cell signaling, en básico, receptores. Y ahora, bueno, para terminar esta parte de las gallinas, quiero hacer mención a un experimento en el que estamos manipulando, no la vida de la gallina después que nace, pero la vida de la gallina en el huevo, ¿ya? Entonces, en el huevo estamos exponiendo a condiciones que son normoxia, pero en conjunto con normotermia o con hipotermia. Y por el otro lado, una condición hipóxica en conjunto con hipotermia o normotermia, ¿ya? Entonces tenemos cuatro combinaciones en relación a temperatura y a disponibilidad de oxígeno. Y esto lo está haciendo John, que es otro investigador en mi laboratorio. Entonces la idea es básicamente evaluar cómo la función mitocondrial es alterada dentro de este experimento en que hay una manipulación en el huevo, ¿ya? ¿Y por qué la mitocondria? Bueno, la mitocondria se hereda básicamente por la madre, principalmente por la madre, está relacionada con enfermedades metabólicas, está relacionada con enfermedades neurales, está relacionada con enfermedades reproductivas, ¿ya? Entonces es un centro importante el cual nos interesa. Y la idea es que nos preguntamos si el metabolismo adulto puede ser programado ya en el embrión y cuál es el papel que la mitocondria tiene en esto. Y para esto tenemos un proyecto financiado por la Agencia de Investigación Básica de Suecia, y la idea es que estamos investigando la mitocondria en términos de la función y del epigenoma mitocondrial, que es algo bien reciente que la gente se está dedicando. Y en la parte de la función tenemos este instrumento que se llama el Ouroboros, que mide la capacidad respiratoria. Son unas cámaras selladas en que la cantidad de oxígeno se fija y uno le aplica reagentes que bloquean las distintas etapas de la respiración mitocondrial. Pero también queremos ver cuáles son las consecuencias en el adulto, ¿ya? Entonces, para eso tenemos unas cámaras metabólicas donde ponemos las gallinas para dormir. Entonces podemos calcular lo que se llama el resting metabolism, el metabolismo cuando están descansando en la noche,
sabiendo la cantidad de oxígeno que entra y la cantidad de oxígeno que sale de las cámaras. Y bueno, este es un proyecto que estamos en este momento, pero una de las cosas interesantes que hemos encontrado, en este caso enfocándonos particularmente en hembras, ¿ya?, es que el peso del corazón varía mucho en las hembras adultas. O sea, esta es una exposición solamente temprana, una exposición del huevo. Pero en las hembras adultas vemos que el peso del corazón, tanto general como en niveles estandarizados por peso, es mayor en las gallinas que durante el desarrollo fueron expuestas a hipotermia. No hay mucho cambio con hipoxia. Y lo otro que también observamos en la hipotermia es la aparición de estas lesiones, que en este momento las estamos contabilizando, porque es muy obvia la aparición de estas lesiones en el grupo de este hipotérmico. Y además está la parte mitocondrial. En la parte mitocondrial, tanto John como una estudiante de maestría, lo que hicieron, tomaron imágenes microscópicas de las mitocondrias, del corazón, de cardiomiocitos, y midieron tanto la longitud como la amplitud de la mitocondria para finalmente obtener el área mitocondrial. Esto lo hicieron con un programa que se llama ImageJ. Interesantemente, lo que encontraron fue que el área promedio de la mitocondria se reduce a los 60 y tantos días de edad en las hembras que fueron expuestas al estrés, y el efecto es más obvio en las que fueron expuestas durante el huevo a hipotermia. Ahora, lo interesante es que esto en cierta forma es compensado por el número de mitocondrias. O sea, el área mitocondrial se reduce por el estrés, pero el número de mitocondrias a su vez aumenta. ¿Ya? Estamos en este momento midiendo la función mitocondrial con el Ouroboros, pero esos datos todavía no los tenemos. Entonces aquí es solo imágenes representativas, a la izquierda, o sea, estas imágenes son del mismo tamaño, a la izquierda vemos como la mitocondria del control es bien redondita, es grande, y las mitocondrias de los otros, de los tratamientos, son más chiquititas y más numerosas. Y ahora a la parte de la epigenética transgeneracional, que, o sea, ahora nos movimos de una generación para más generaciones. Y esta historia, para saber esta historia hay que entender un poquito de que la metilación tiene periodos durante el desarrollo temprano en que existe la programación epigenética. Y esto ocurre, y estos son eventos en el cual los genomas de ciertas células o del embrión entero quedan casi absentes de metilación. No tienen casi nada de metilación. ¿Ya? Entonces, y uno de estos periodos es entre la fecundación y la implantación del embrión. ¿Ok? Los gametos vienen de los padres con una marca epigenética. Ahora, después de la fecundación y a medida que las células se reproducen, estas marcas epigenéticas se empiezan a reducir hasta el momento que la metilación es muy basal. ¿Sí? Y al momento de que este embrión, en el caso del blastocisto, está implantándose, es ahí que las señales del útero empiezan a gatillar una remetilación del DNA. ¿Sí? Pero lo importante es que aquí son periodos del desarrollo que son muy cortos, duran pocos días, pero son muy importantes porque hay una reprogramación general del genoma. Y algo similar ocurre en la migración de las células primordiales, células germinales primordiales, porque las células primordiales germinales van a colonizar las gónadas, ¿ya? Y en esta migración que tienen hacia colonizar las gónadas, lo mismo ocurre que se empiezan a reducir, se empieza a reducir el nivel de metilación en la célula, y al momento que llegan
que colonizan los órganos sexuales, entonces la metilación empieza a aumentar. Aquí también hay un periodo de reprogramación. Ahora, lo importante es que tanto este periodo como el anterior que describí, estos periodos de reprogramación son sensibles a exposiciones ambientales, ¿ya? Y esto quedó muy patente por experimentos que se estaban haciendo en mi laboratorio anterior, donde hice mi postdoc, en Washington State University, porque ellos estaban investigando los efectos reproductivos de este compuesto, que es un compuesto que se usa como fungicida en la agricultura, que se llama vinclozolina. Este compuesto se administraba justamente durante este periodo de reprogramación o de la migración de las células germinales y reprogramación epigenética de las mismas células. Ellos no lo sabían entonces, en ese entonces, ¿ya? Que esta exposición durante ese periodo a la vinclozolina, o sea, aquí eran madres de ratas expuestas a la vinclozolina cuando estaban preñadas y el embrión estaba en este estadio. Entonces, cuando estos roedores nacieron, a los 60 días se le analizó un conteo de células apoptóticas en las células espermatogénicas, ¿ya? Y se observó que las células espermatogénicas presentaban mucho más apoptosis cuando venían de ratones o de roedores los cuales habían sido expuestos a este compuesto solo por un periodo acotado de 6 días durante la gestación. Ahora, el gran hallazgo de del laboratorio anterior, y yo no estaba en esa época en este laboratorio, fue que ellos encontraron que este fenotipo permeó hacia otras generaciones. Entonces, este fenotipo se mantuvo hasta la generación número 4 después. O sea, la exposición fue solamente por la madre, pero el fenotipo se observó 3 generaciones, 4 generaciones después. Mi papel aquí fue identificar si esta herencia inducida, digamos, si había un papel del epigenoma de la línea germinal masculina en esta herencia. Entonces colectamos espermio de la generación tercera después de la exposición y comparamos el metiloma. Ahora, ¿por qué la generación 3? ¿Ya? Porque si uno tiene un mamífero expuesto a un insulto ambiental, obviamente el insulto va a afectar a la madre, pero indirectamente va a afectar al embrión y también indirectamente va a afectar la línea germinal de ese embrión. Entonces, por eso es muy importante obtener la generación F3, o sea, la generación que fue originada a partir de las células germinales de este embrión. Y lo que encontramos en esta tercera generación fue que encontramos 52 modificaciones epigenéticas, y aquí en este caso fue solo en regiones promotoras, porque el análisis que hacíamos era con microarrays en esa época, ¿ya? Y además encontramos eventos de variación en copy number variations. Este experimento lo repetimos después con otros contaminantes ambientales, plásticos, una mezcla de plásticos, bisfenol A y los ftalatos, una mezcla de pesticidas, el agente naranjo, dioxina, que es el principal componente del agente naranjo, y también la gasolina, la benzina de avión. Bueno, a todo esto fue financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y por eso la selección de esos compuestos. Interesantemente, lo que encontramos acá fue que 3 generaciones después de la exposición
pudimos identificar marcas metilómicas en la espermia, en el espermio, que se relacionaban con una exposición específica de la gran abuela de aquel ratón. ¿Sí? O sea, esto es interesante porque esto abre la posibilidad de colección de espermio y de identificación de las marcas epigenómicas que se relacionan con una exposición ancestral. Y aquí moviéndonos para otros fenotipos que identificamos, que no solamente fue la disrupción de la reproducción masculina, pero que también observamos efectos en las hembras, y uno de ellos fue la aparición de estas vacuolas en el ovario, ¿ya? Y esto es muy parecido a lo que ocurre en humanos, que se llama el síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Y la idea de este experimento fue identificar cuántas hembras estaban afectadas por este tratamiento, por el tratamiento de la vinclozolina, que es el mismo que afectó a los machos, ¿ya? Y lo que se observó es que dependiendo de la dosis, con dos distintas dosis, había más incidencia de este fenotipo en la hembra, llegando a casi 100% de incidencia, un fenotipo que normalmente no excede el cuarto de la población femenina. ¿Sí? Y no solamente eso, esa incidencia fue mantenida también transgeneracionalmente. Ahora, la aparición de estas vacuolas hace con que uno se pregunte por qué aparecen esas vacuolas, ¿ya? Entonces, si uno va al desarrollo de los folículos dentro del ovario, claro, pueden ser distintos tipos de folículos los que se están eliminando en ese caso, por lo que medimos folículos primordiales, folículos preantrales y folículos antrales. Y los únicos folículos que se redujeron significativamente en número fueron los folículos primordiales. O sea, los folículos primordiales se vieron bastante afectados, no solamente en la primera generación, pero también dos generaciones después, la tercera generación. ¿Ya? Y esto con todos los compuestos investigados. Y aquí, solamente para cerrar esta parte, que este fenotipo de la pérdida de los folículos primarios, junto con la aparición de esta vacuola, se observó en todo esto y en forma drástica, ¿ya? Normalmente estos fenotipos o no ocurren, o ocurren con una frecuencia muy baja, pero en este caso la frecuencia fue casi del 0 al 100% de aparición. Y dentro de todo, lo que hicimos en Washington State, aquí estoy yo con Mike Skinner, mi tutor del postdoc, investigamos todos estos compuestos, incluyendo el DDT también, y en términos de enfermedades que se eran transmitidas transgeneracionalmente, las que describí, además de acumulación de grasa abdominal, lo que puede ser considerado como obesidad, y también complicaciones en la gestación. Y ahora vamos a la última parte, que es ya la parte de evolución. Y para entender la parte de evolución, es importante entender que la metilación del DNA en realidad es una media mutación, ¿ya? Si uno se fija bien aquí, desde la citosina, la incorporación del grupo, aquí está la metilcitosina, desde aquí hace una modificación a una timina, es solamente una reacción, ¿ya? Una reacción de una deaminación hidrolítica. Entonces, básicamente la metilación es una media mutación. Ahora, eso es muy importante porque justamente por esto, cuando un CPG, la citosina de un grupo CPG está metilada, existen
aproximadamente 12 veces más posibilidades de que este CpG mute a TpG. ¿Ya? Entonces, básicamente, tener una citosina metilada te influencia la capacidad de esta citosina de mutar. Y esto, lógicamente, puede tener repercusiones desde la parte evolutiva. Entonces, si uno piensa bien, por ejemplo, en un epigenoma de línea germinal, que al final es transmisible a las generaciones futuras, si uno ve un estado inicial, de repente uno expone una cierta población a un compuesto y aparecen grupos metilos en regiones particulares, ¿ya? Claro, algunos de estos grupos metilo van a transmitirse transgeneracionalmente, otros no. Pero si un grupo metilo en una región empieza a transmitirse transgeneracionalmente, también empieza a transmitir la posibilidad aumentada de que este grupo metilo mute a una timina. Y está el otro tipo de mutación que ya son las causadas por los elementos transponibles. Los elementos transponibles en general son reprimidos por la metilación, ¿ya? Pero si en una condición ambiental yo tengo que algún elemento transponible ahora ya no tiene metilación, entonces lo que pasa es que eso va a gatillar una transposición que es lo que puede generar duplicaciones, inversiones y otras modificaciones que al final pueden también mantenerse en la población. Entonces, esta idea de la metilación me causa profundo interés, ¿ya? Básicamente, desde la parte de la perspectiva de la línea germinal, ¿ya? Entonces, claro, si uno tiene el ambiente, y esto yo lo he especulado teóricamente, pero ahora también estamos comenzando la parte experimental. Entonces, si uno tiene un ambiente, básicamente, que cambia el epigenoma de la línea germinal, esto al final puede generar como consecuencia cambios genéticos. Ahora, la idea de que esto puede ser adaptativo, puede ser no adaptativo, la dejo para otro momento, pero mi percepción es que estos son cambios que al final son neutrales y no son adaptativos. Pero el foco acá no es eso, sino que el foco acá es entender cómo los factores ambientales producen estas modificaciones epigenéticas y al final pueden afectar la composición genética. Pero últimamente nos hemos dado cuenta que esto no es una avenida de una vía, ¿ya? Esto es una avenida de dos vías, porque más y más también se sabe que las modificaciones genéticas, que pueden ser independientes de modificaciones epigenéticas, también afectan la composición epigenética, ¿ya? Y voy a demostrar ejemplos de estas dos vías, empezando por la primera. Y esto, bueno, empezó en ratones, en realidad, con un experimento, un análisis dentro de los experimentos transgeneracionales que hicimos, fue un análisis de copy number variations en el espermio. Y lo que identificamos es que en la primera generación había muy poco copy number variations. Los copy number variations ocurrían básicamente en la tercera generación y eran básicamente gains o duplicaciones, aumento de las copias, ¿ya? Y eso es interesante porque esto realmente sugiere que este aumento de las copy number variations son derivados de una modificación epigenética que fue gatillada por el ambiente. Entonces nos pusimos a investigar esto también en las gallinas, que la gallina es un modelo increíble para esto también. ¿Por qué? Porque nosotros en Lean Shopping teníamos, mi jefe anterior tenía, o tiene todavía, una población de las gallinas que se consideran las gallinas originarias de todas las cepas de gallina. Y esta gallina es la Red Jungle Fowl, que es originaria del sudeste asiático, ¿ya? Entonces, como tenemos esta gallina, pero también tenemos muchas variedades de gallinas actualmente, si la idea fue comparar el epigenoma del espermio de machos con las variaciones genéticas que observamos en grupos de gallinas. Y para eso
investigamos con nuestro método el epigenoma del espermio del rectangular fowl, del macho rectangular fowl, y lo comparamos con el genoma de broilers y de algunas líneas puras que de hecho era, nos conseguimos muestras de museos, de líneas puras de acá de Suecia. Este árbol de relaciones lo construimos con la parte genética de nuestro ¿ya? Y como se puede observar, aquí el broiler al final es el más lejano del rectangular fowl. Ahora, lo interesante es que si nos enfocamos solamente en los polimorfismos que emergen de sitios CPG, ¿ya? Lo que observamos es que hay una acumulación desproporcional, ¿ya? Desproporcional, o sea, es above expectancy, una acumulación desproporcional de polimorfismos en sitios CPG con la distancia, cuanto menos relacionado es la cepa de la gallina, ¿okay? O sea que en cierta forma, no es cualquier polimorfismo que induce a la diversificación. Son polimorfismos que ocurren en sitios CPGs, básicamente los que gatillan la diversificación. Y también nos preguntamos, bueno, si se relacionan la aparición de estos dos tipos de mutaciones con algún factor de la metilación del espermio de la gallina. Entonces, preguntamos por niveles de metilación y por variación poblacional. Y básicamente lo que encontramos es que niveles bajos, perdón, niveles altos de metilación con poca variabilidad poblacional de metilación se relacionaba con la emergencia de copy number variations. Y mientras que niveles más bajos de metilación, pero con alta variabilidad, se relacionaban con la aparición de polimorfismos. Y ahora, para terminar la charla, el inverso, la parte de la genética, cómo la genética afecta la modificación epigenética. Y para esto, empleamos una población de este rectangular fowl que mencioné, que se seleccionó por 5 generaciones por aversidad al humano, ¿ya? Entonces, se hizo un score, ¿ya? Una categorización de la aversidad hacia la presencia humana. Y en base a eso, y en base a esta selección, se produjeron 2 linajes, ¿sí? O sea, que es puramente un experimento genético, ¿ya? Investigamos el hipotálamo 5 generaciones, después de estas 5 generaciones de selección, y lo que encontramos fue 22 regiones que estaban diferencialmente metiladas. Entonces, claro, la idea es que estos cambios de medición no son gatillados por el ambiente, básicamente, son gatillados por los cambios genéticos. Y recientemente tenemos más evidencia de esto que con un grupo de la Universidad de Linköping, de mi colega y amigo Dominic Wright. Él tiene un sistema muy lindo en que cruza, hace intercrosses de rectangular fowl con gallinas comerciales, ¿sí? Entonces, identificando las mutaciones entre estos dos tipos, lo que observamos fue que unos pocos genes en el cromosomo 15 son los responsables por una cantidad enorme de modificaciones epigenéticas en todo el genoma, ¿ya? Entonces, realmente, cada vez que en evolución hay un cambio genómico, hay consecuentes cambios epigenéticos. Y ahora, con esto termino. Ojalá no me haya pasado mucho. Y aquí, muchas gracias a mi grupo. Muchos de ellos están ahí en la charla. Fabio, quien ha estado conmigo por muchos años ya, desde su doctorado, y con el que ha sido fundamental en muchos de estos estudios. John, que es el que está básicamente a cargo de la parte mitocondrial, la parte de metabolismo. Y los que han llegado recientemente, Manolis, que es el invaluable jefe de laboratorio,
y los dos, las dos estudiantes de doctorado, Farnaz, que está muy involucrada en la parte de los, del estrés y las gallinas, y finalmente Violeta, que está, va a llevar la parte de la investigación de la evolución a otro nivel, porque aquí sí que vamos a correlacionar qué pasa con el epigenoma de espermio en un experimento controlado en ratones, generación tras generación. Y bueno, agradecimiento a los que nos dan la plata, y agradecimiento a todos los colaboradores, que claramente sin ellos esto no hubiera ocurrido. Y cuídense, porque lo que pasa en la vida se queda en el epigenoma. Gracias. Muchas gracias, Catelo, por el estupendo seminario. Antes de bombardear con preguntas yo, voy a dar la posibilidad a otros asistentes que puedan hacerle alguna pregunta a Catelo. Y recuerden también, los que están en YouTube, que pueden dejarnos su pregunta a través de YouTube. Así que si tenemos alguna pregunta de los presentes, si no, voy a pasar yo inmediatamente. mira, Catelo, es interesante esta cuestión, porque nosotros, y voy a meterme un poco en una parte que mencionaste, pero que quizás la podemos desarrollar acá, la parte de la adaptación. ¿Ya? Porque nosotros sabemos que aquí el gran estigma es la cuestión lamarckiana adaptacionista, ¿no? Que supuestamente esto siempre tenía un sentido adaptativo, por ponerlo de alguna manera, una ventaja adaptativa. Y yo creo que ya con el tiempo y con tu misma exposición también, uno ve que esta cuestión es muy mecanística, que, no, que es igual que una mutación normal, si tú quieres, en el sentido que puede ser neutra, y dependiendo del contexto, puede ser adaptativa o no adaptativa. O sea, una cuestión bastante, bastante relativizada y bastante alejada de esa perspectiva adaptacionista lamarckiana original. Ahora sí, pero voy a porfiar. Voy para que lo hagamos interesante. Voy a porfiar con eso. Al profesor Jompoma le va a gustar mi porfía con esta cuestión, yo creo. Es decir, pero sin embargo, ¿no hay algún argumento de coherencia, podríamos decir, quizás de circunstancias, ¿no? En las cuales el ser vivo se desempeña, tiene una conducta, que nosotros podamos decir, en la totalidad del sistema, las mutaciones, al igual que o las metilaciones, digamos, tienden a seguir al fenotipo, o tienden a ser coherentes con, de alguna manera, ¿cierto?, seguir los cambios conductuales y ser coherentes con esos cambios conductuales, de manera, en pocas palabras, de que nosotros, a través de ver los cambios de primera línea, de conducta, de circunstancias ambientales, etc., nosotros podamos predecir el desenlace evolutivo. ¿Hay por dónde rescatar esa? ¿Cómo la rescataría? ¿Cómo la rescataría, mejor dicho? En términos de concordancia, bueno, la concordancia es obvia desde el momento en que, que uno ve que distintos tipos celulares tienen distintos mapas epigenéticos, ¿ya? Entonces, si esto pasa desde la perspectiva celular más básica, yo creo que no hay ningún problema de que esto también pase desde la perspectiva evolutiva. Ahora, lo que pasa es que aquí hay otros componentes que son relevantes y que no se han tomado mucho en cuenta, digamos, para investigar la evolución, que es como la parte del desarrollo, de cómo el desarrollo es influenciado por la parte ambiental en esta etapa epigenética que son cruciales, que pueden producir modificaciones fenotípicas que van a estar contigo por toda la vida, ¿ya? Entonces, para mí la parte de la coherencia está, absolutamente está. Pero para mí lo más importante es la parte de la
de la emergencia de la variabilidad, de cómo estas modificaciones ambientales al final te pueden tirar la micro para otro lugar, pero que es una micro válida, que es una micro que también se va a ir. Una micro que tal vez no va a llegar al mismo puerto que la otra, pero es una micro que también va a avanzar, que también va a estar ahí. ¿Ya? Entonces, para mí eso es lo principal, es esa creación de la variabilidad y que al final, si no hay motivo para que esa variabilidad sea detrimental, ¿ya? Esa variabilidad se va a mantener, ¿ya? Y va a ser heredada. Sin requisito necesariamente de que sea adaptativa, por decirlo. Sin requisito de que sea adaptativa, absolutamente. Y bueno, y eso es un poco lo frustrante, porque en evolución nos hemos enfocado tanto a las modificaciones genéticas adaptativas, y cuando hay estimaciones que las modificaciones genéticas que emergen por selección positiva son prácticamente el 2% del genoma. Mientras las modificaciones genéticas que emergen por selección negativa son como el 5%. ¿Eh? O sea, muy poco. Todo el resto, más del 90% del genoma, se construye de una forma neutral. Entonces, pero pese a eso, nos seguimos enfocando en el 2% o en el 5%. Profesor Compoma. Sí, yo quiero decir algo antes de que me tengo que ir rapidito de vuelta al laboratorio, pero primero, qué gusto verte, Catelo, hace tiempo que no nos veíamos. Sí, hace tiempo. Es muy grato verte y oírte, la verdad, y estas cosas tan bonitas que tiene. Nuestro entendimiento de este asunto, cuando lo discutíamos hace 15 años atrás, era prehistórico con respecto a todo lo que está presente ahora, ¿no es cierto? Sin embargo, yo quisiera volver a esas conversaciones que teníamos, haciendo un par de observaciones nomás. Primero, que esta cuestión de la separación germinal y somática, bueno, eso le pasa a algunos bichos, a una enorme cantidad de bichos no les pasa. Y a los que se supone que les pasa, tampoco les pasa, parece. O les pasa de cierta forma. Claro, es que eso es lo interesante, de qué forma no les pasa. Es permeable, es permeable. Sí. Es permeable, pero no sabemos cómo. Exacto. Segundo, hay otros modificadores epigenéticos que no son las metilaciones, ¿cierto? Tú mismo mostraste los microRNA, por ejemplo, que pueden tener dinámicas muy diferentes que las de las metilaciones, ¿no? Y hay como evidencia de que eso es lo que ocurre, ¿no? Las cuestiones en otros experimentos, digamos, de Lamarckismo, pareciera ser que los microRNA tienen una relevancia muy grande y son muy pegajosos en su efecto, porque son cambios más dirigidos, son bien, como una muchas veces muy gen específico o región específica. Claro, gen específico o región específica. Y la otra cosa que es interesante es que estas modificaciones, o a mí me parece por lo menos, que estas modificaciones ambientales, estos agentes ambientales, hay dos cosas. Primero, que durante el desarrollo, como tú decías, uno ve la impronta epigenética de las células diferenciadas y ve que son distintas en los distintos linajes. De modo que esa impronta de metilaciones diferencial, que es responsable en buena medida mecanísticamente de la diferenciación celular, esa se establece durante el desarrollo, no está presente ahí. Claro. Entonces el mismo proceso del desarrollo la construye, y la construye diferencialmente en los distintos linajes. De modo que Waddington tenía razón en hacer su punto. Sí, hay una cosa profunda que está ahí apuntada. Y la otra que me interesó a mí es que lo que tú mostraste es que yo doy estos agentes metilantes o promotores de metilación, como tu vinclazolina se llama, o el combustible de cohete. El combustible, le voy a tomar combustible de cohete a este pobre pollo. Pero los cambios de metilación en los distintos tejidos son diferentes. Y si tú mostraste clarito que en el hipotálamo pasa una cosa y en el neocardio paleocaudolateral, que alguien te convenció a ti, y yo te pediría que lo revisara un poquito,
que eso es como el prefrontal cortex. Yo creo que es muy audaz ya tu afirmación, pero en fin. Ya. Yo sabía que tú me ibas a cuestionar sobre eso y estaría contento de que me esclarecieras. O sea, dejemos eso de lado. Pero es importante ahora, es el hecho de que tú das esta cuestión y los efectos, las regiones metiladas, los genes que se metilan, etcétera, son diferentes en los distintos tejidos, mostrando que la cuestión no es así un salpicado, sino que hay alguna estructura orgánica, hay el tipo de organización organísmica que tiene que ver con la manera en que estos efectos resultan en los distintos linajes celulares que hay en un organismo, lo cual es súper interesante, incluyendo a los gametos. Sí, pero... Esta es la cuestión. Y yo creo que todo esto está en su infancia. Y yo encuentro que, porque aquí estamos, seguimos tomando fotos, ¿ya? Seguimos tomando fotos del desarrollo, sí. De antes y del después, ¿ya? Y ya tenemos una modificación epigenética de la línea germinal y después vamos a ver la modificación epigenética al año. Ahora yo creo que el futuro es qué hay entre medio. O sea, cómo una modificación epigenética en el esperma al final empieza a gatillar en todos estos linajes que tú dijiste, en toda esta diversificación, cómo esto va a influir. Y cómo esto va a influir diferentemente al hígado y al corazón y al cerebro. Porque es una dialéctica muy compleja, ¿cierto? Y hay un montón de factores que están influyendo y que influyen diferencialmente. Si eso es lo bonito, durante el proceso del desarrollo, si eso es lo bonito que tiene toda esta historia, yo creo que abre mucho. O sea, que estas nociones clásicas de herencia y heredabilidad son muy pobres, se quedan cortas respecto de lo que es de lo que es esta fenomenología. Que es mucho más rica y tiene muchas más dimensiones de las que uno está acostumbrado a pensar o le enseñan los libros. Sí. ¿Cómo? ¿Qué me dicen? No se estuvo cortando un poco, pero alcanzamos a escuchar. Sí, se cortó un poquitito, pero ahora volví. Ah, bueno, era decir lo mismo que ya había dicho. Yo me tengo que ir ahora, pero ojalá estuviera aquí para conversar más, ¿sí?, ahí en el radio, como antes. Hola, la próxima vez que vaya a Chile, ahí hacemos un decenio. Ya. Chao. Chao a todos. Chao, Juan Poma. Sí, lo que decía Juan Poma, es bonito esta investigación porque todas esas fronteras que se hacen tanto entre el gen y el ambiente, a través de estos mecanismos epigenéticos se empiezan a... Ups, me estoy cortando. Un poco, no a mucho. Ver, espera. Lo voy a arreglar inmediatamente. A través de estos mecanismos epigenéticos se empiezan a difuminar. Y hasta se... O sea, no solo el ambiente puede producir un cambio epigenético, también un cambio genético puede producir un cambio epigenético... todas las ideas que tenemos sobre las direccionalidades y cosas. Y eso en cierta forma es triste observar que la gente se empieza a poner en grupos, ¿ya? Empieza, claro. El genoma, la genética, son las mutaciones las que afectan el epigenoma. Ahí viene el otro. No, es el epigenoma que afecta la genética. Cuando, obviamente, esto es una avenida bidireccional. Obviamente. Esas separaciones, esas categorías, la gracia para mí de todo esto. Claro, y son paralelas y están ocurriendo en forma paralela durante todo un proceso evolutivo. Estupendo. Bueno, ya vamos quedando poquito. Parece que nos acercamos demasiado peligrosamente a la hora del almuerzo. Pero en otra ocasión seguiremos conversando. Así que muchas gracias, Catelo, por el estupendo seminario. No, ahí va a quedar el video YouTube como un recurso para toda la gente que se quiera aprender sobre esto. Ceci dice ahí, mil gracias. Ceci siempre una de las personas más interesadas. Gracias, Ceci.
Nos vemos entonces, gente. Chao, chao. Hasta el próximo miércoles. Gracias de nuevo, Alex. Okay. Una nueva sesión. Chao, chao.